Buen día, bendiciones. Hoy en Bochinchando con Filillo TV Show, sígueme en mi plataforma de YouTube, Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale me gusta, comenta y comparte los videos, porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados, como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los jóvenes y adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pamper y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia de Dios por nosotros para ayudar a los más necesitados. ¡Bum! Va, señor director, ¡fuego! Modelo de OnlyFans comenzó a ganar más de $50,000 por tirar un batido a un político. Una modelo de OnlyFans acusada de agredir a Nigel Farage, líder del partido Reform UK del Reino Unido, negó este martes todas las acusaciones de agresión y daño durante su comparecencia ante el tribunal, según informan medios locales. Victoria Thomas Bowen, la modelo que se hizo viral por arrojar un batido de plátano a Farage, a finales de junio se presentó ante el tribunal y rechazó todas las acusaciones. Bowen enfrenta hasta 6 meses de prisión por el incidente, pero fue liberada bajo fianza incondicional para comparecer nuevamente en el tribunal en octubre de este año. La abogada de Bowen declaró que su clienta proclama firmemente su inocencia y está preparada para combatir estos cargos injustos en el tribunal. Aunque Bowen ganó unos 2,000 seguidores en su cuenta de OnlyFans, explicó que sus acciones tenían un trasfondo político, ya que se considera muy informada y preocupada por estos temas. Quería verlo y pensar si potencialmente me representa. Entonces veré lo que dice, afirmó Bowen, indicando que asistió al evento de Farage en su ciudad natal, a pesar de ser miembro del Partido Laborista. Bueno, ella le faltó ahí, ella no tenía que lanzarle el batido. No lo vemos bien, tenemos el video donde él va saliendo y donde hay ya ese lanzamiento, el batido, que no solamente le cayó a él, sino a varias personas más. Y está el video, lo tenemos. También tenemos foto de cuando él ya lanza el batido y todo eso. Pero puso, la modelo admitió que tras hacerse viral el video ha ganado más de $50,000 en su plataforma. Mi batido atrae a todos los chicos al patio, comentó Bowen, refiriéndose al aumento de popularidad en la plataforma de contenido para adultos. Escuchen esto. ¿Cómo esa joven se maneja? Esperemos que pague por su error, porque ella no tiene que tirarle, ella puede estar en desacuerdo de cualquier candidato, pero ella no tiene que tirarle un batido a la persona. Ella que sepa que viene su, que tiene que pagar sus condiciones y todo lo que tiene que suceder con ella, que pague por su error, porque nosotros no vamos a apoyar vagamundería de todo lo que está pasando con esa joven. ¡Bum! Va a ser el director fuego. Vaqueró se dio cuenta que uno de sus 11 hijos no lleva su sangre. Bueno, aquí le vamos a poner a Vaqueró con lo que Vaqueró dijo, que es muy lamentable, pero eso le ha pasado no solamente a Vaqueró, eso le ha pasado a muchas personas. Pero expliquen lo que él dice de esa situación. Escuchen esto. Invicto todavía. Bueno, yo todavía considero a uno mío. Eso es algo que, ¿me entiendes? Yo no lo no he hablado de eso. Explícame. ¿Y si es crianza? No, no es de crianza. Ese es una, eso es otra. Una cosa que bien. Sí, pero para el que nos está viendo, no sabemos dónde salió ese bebé. O sea, es una ex de Neyeli, lo adoptaste. ¿Sale de algún lado? Yo creía que era mío, ¿entiendes? ¿No? Tú escuchaste el demonio, se estoy entendiendo. ¿Cómo así? Espérate. Se lo pegaron. Hicieron un ADN. Ajá. Y no es tuyo. O sea, hay un menos en el equipo. Pero ya estabas involucradísimo. Sí, no, ya, claro. ¿Qué edad tenía Vaqueró el niño? ¿Cuándo te enteraste? Sí, de verdad. ¿Para uno saber qué niño cuando le coge? ¿Hace cuánto? Fue este año. ¿Cuánto? Fue este año. ¿Este año? ¿Y qué edad tiene? Ah, no, porque si dice la edad, sigue invicto todavía. Pero tú quieres sigan escuchando. ¿Cómo tú te enteraste? ¿Cómo tú dudaste? Que eso es como tú dices. Oye, ¿cómo el dudo? Mírale el dedito, porque el meñique. Déjame verlo. Ok, está doblado en la puntica, sí. Así te siembra la duda. Entonces, ahí es que viene la vaina. Pero, y también la insistencia, como... ¿Cómo tú te enteraste? Esas son de las cosas que no solamente a Vaqueró, eso le ha pasado a muchas personas, que creen que la persona es hijo de él. Hay joven, yo conozco uno, que es igualito a él el niño, y el otro que no se parecía a él, la familia no lo quería. La familia no lo quería, pero no se parecía a él,
querían al que se parecía a él. Y él le hizo ADN a los dos. ¿Y ustedes saben qué pasó? Que salió que el que no se parecía mucho a él era su hijo y el otro no era hijo de él. Y él fue y le hizo otro ADN diferente en otro lugar para ver si fue que pasó un fallo. Y pasó lo mismo. El que no se parecía mucho a él era de él y el otro no era de él. Pero él se quedó con los dos niños porque ya tenía uno, tenía 7 y el otro tenía 5. Y él se quedó con los dos niños. Y eso pasó por la familia. Y ya la familia no quiere al otro y ya últimamente terminaron queriéndolo porque los niños no tienen la culpa. Es algo muy lamentable que pasó eso con Vaqueró, pero así le ha pasado a mucha gente. Y a ese joven que yo conocí, que él le estuvo explicando, y tiene sus dos hijos aquí en Estados Unidos con él. Son cosas que suceden. Recuerden que también a un artista le pasó eso, que no era hijo de él, uno o dos, no recuerdo bien. Pero son cosas que uno tiene que manejarlas y no involucrar a los niños, porque los niños no tienen la culpa. Ahora, cuando usted quiera comprar la mejor ropa de paca, original y de calidad, visite a Gigi Clothes. Estamos ubicados en la calle Doctor Ferry, número 112, al lado de la Casa de Azúcar, frente a Tiki Cunela, Romana, República Dominicana. Y te puedes comunicar al 829-984-1401. Ahí te consigue la mejor ropa de paca, original y de calidad, de 50 pesitos en adelante, y ropa nueva, original y de calidad. Cuando usted quiera comprar cualquier cosa para usted, para el hogar, visite a Ovaldo Variedades, de todo nuevo y usado. La Gastón Fernández de Línea, número 124, detrás del Chola, frente al Perchola, en la Romana, República Dominicana. Y te puede comunicar al 809-235-9131. Usted consigue sábana, cortina, licuadora, estufa, neverita ejecutiva, todo lo que usted busca para usted para el hogar, lo encuentra en Osvaldo Variedades, de todo nuevo y usado. ¡Bum! Va, señor director, ¡fuego! Aquí Santiago Matías Lofoker se defiende de lo que dijo, como yo le dije ayer, que él iba a hablar y habló en su plataforma, pero hoy escuchen lo que él dice en esta parte. Escuchen lo que Santiago dice. Yo no tengo problema con Yailin, porque mientras tú estuviste preso en La Vega, yo le di dinero a Yailin para mantener. No tenía que decir, ahora, es el problema de él. Yailin me dice lo que él hace, él lo dice y si lo tira en cara. Es mentira. Yo muestro los depósitos bancarios donde Yailin no tenía ni un peso y tú me llamaste. Él, me dijiste, eso, tanto si tú no tuvieras problema con Yailin, tú no dijeras eso ni dijeras todo lo que tú has hecho. Todo lo que tú haces por una persona, tú lo tiras a la calle y se lo tira en cara. De un ganguero pariguayo, bruto y estúpido como tú. Por eso es que te pasan tantas cosas, Santiago Matías, y yo te voy a seguir diciendo. Tienes que saberte manejar porque no todo el mundo es igual. Voy a seguir poniendo cosas que él siguió diciendo a Tekashi. ¿Y por qué él entiende que Tekashi es el responsable de eso? Yo no le voy a bajar. Normal. Atención a todos los programas de la plataforma de Alofoque Media Group. No le va a bajar. No le bajen a Tekashi ni a Yailin. Ni un CC. Por eso que le pasa la cosa, si porque que él, súbale a 1500, él se cree un semidió. La cosa se puso ja. No le bajen a Tekashi ni a Yailin ni un CC. Yo lo rompo. Si estábamos en 10, súbale a 1562.88. Que nos vamos a matar todos aquí. Eso de lo que él ha dicho, que le hicieron que son memes. No le bajen a Tekashi ni a Yailin. No apoyamos eso. No apoyamos lo que está mal, está mal. Si Tekashi tiene que ver con lo que hicieron, él tiene que pagar por su error y lo que le hicieron también. Ahora, no vamos a apoyar esa vagamundería, eso que tú estás haciendo, esos anuncios que tú has hecho y muchas cosas que se han dicho. No entiendo cuál es la necesidad de Santiago Matías decir eso, también hablar, y él lo acusa directamente a Tekashi, porque él vio a una gente que estaban con Tekashi, lo que él quiera decir, pero hay cosas que tú tienes que tener pruebas, tú tienes que probarlo eso en los tribunales, eso tú tienes que probarlo, y recuerda que tú lo que tienes visa, y él y ellos son americanos, esa persona, y tú puedes tener un problema feo y no poder entrar a Estados Unidos, recuerda que tú lo que tienes visa y tú te estás creyendo la película de que recuérdate que en Estados Unidos no son como en Dominicana, que tú porque tienes una plataforma, lo político, y tú estás pegado con el PRM, con Hipólito, con Carolina, en Estados Unidos no es así, para que no te equivoques, que tú te estás creyendo la película, tú te estás creyendo que tú eres más grande que todo el mundo y te equivocaste. Ahí yo lo que veo bien, esto sí yo lo veo bien de tu parte. Tú solicitarás a la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana investigar el intento de agresión en tu contra. Eso yo lo veo bien, porque tú tienes que investigarlo. Hay que saber quién mandó a hacerte eso o si fueron esas personas que quisieron hacerlo por mutuo propio. Pero hay que investigar ese caso. El empresario Santiago Matías
solicitará a la Embajada de los Estados Unidos, República Dominicana, que se realice una investigación profunda sobre el intento de agresión que se llevó a cabo en su contra, su salida este domingo del partido final de la Copa América entre Argentina y Colombia. En ese sentido, el CEO de Alofoca Media Group manifestó en un comunicado que las autoridades norteamericanas identificaron a dos de los involucrados directo en el hecho en el que se atentó contra su integridad física. Eso sí, yo lo veo bien, que tú hagas las cosas por las reglas, por las leyes, pero no te vayas a creer la película que te está poniendo muy altanero, y eso no lo apoyo. Mi plataforma no tiene vaca sagrada. Ahora, que el cachi tiene que ver con eso, tiene que pagar. El que te hizo el daño tiene que pagar, porque así como te lo hicieron así como te lo hicieron a ti, te lo pueden hacer a cualquier persona. No solamente a cualquier dominicano, sino a cualquier persona. Recuerda que tú tienes mucho frente abierto, muchas personas que te odian y desean hacerte daño. A Tekachi y a Yelí tú la amenazas, pero a Topo Point, cuando te amenazó, tú no dijiste nada. Pero Topo Point ahora te está apoyando, porque eso lo apoyamos todos, que no estamos de acuerdo a esa agresión. Porque puede ser a ti, a mí, a cualquier persona. Y no estamos de acuerdo en eso, ni vamos a apoyar vagamundería. El que cometió el error tiene que pagarlo. Ahora, eso es lo que tú también has cometido. Por eso que te pasan las cosas. Y tienes tanta frente abierto. Tú lo que tienes una visa, y recuerda que puedes tener un problema y te pueden quitar la visa. Tú estás acusando a personas que si tú no tienes pruebas, te hacen una contrademanda y te jodiste tú. Entonces, tú lo que tienes que dejar que la justicia haga su trabajo, como tú asientes, que va a ir a la embajada, ese es tu derecho. Ir a la embajada, y donde quiera que sea, pusiste tu denuncia para que se investigue el caso. Y la justicia hará su trabajo, porque en Estados Unidos no son como en República Dominicana, que se venden. En Estados Unidos, quien sale como culpable, a ese condenan. Y otra cosa, si esa persona es condenada y se descubre que no fue esa persona, se indemnizan en este país de Estados Unidos. Aquí las leyes se cumplen. No como en República Dominicana, que tú te has pegado con Carolina y con Hipólito. Y yo no tengo vaca sagrada, yo digo las cosas como son. Tú has acusado directamente a Tekachi con todo lo que tú has dicho. Y mira cómo tú decías en tu programa, y mira cómo te he dicho en tu programa. Ahora vamos a apoyarte en lo bueno que tú haces. Tú, queriendo tapar lo malo que ha hecho, te fuiste y que con la ayuda del niño, que te lo aplaudimos. Excelente por ti. De que ese niño pueda estudiar y tú le vas a pagar el colegio que ellos busquen. ¡Excelente! Ahí te la damos. También con tu plataforma, que es la mejor, que bastante personas, lo digo siempre, llevan el pan de día cada día a su mesa gracias a ti. Eso te lo aplaudimos y te lo reconocemos. Pero también en mi plataforma, que no tiene vaca sagrada, reconoce lo malo que tú haces. Y tú tienes un corazón negro en la cámara, porque Topo Poy dice que cuando se apaga la cámara tú eres diferente, y mucha gente lo dice también. Y Topo Poy te desafió y te deseó muchas cosas, que no estoy de acuerdo con Topo Poy en eso que hizo tampoco. Pero tampoco cuando tú dices toda la mala palabra y toda la amenaza que tú has hecho y todo el deseo que tú le has deseado a gente de que se le muera la mamá y que si yo qué, que tienen que hacer. Todo eso, el calma existe, por eso tú vas a pagar muchas cosas. Y tú mismo que tienes problemas de salud, por eso que tú estás pagando todo eso. Si no, tú fueras una persona más alegre y más feliz. Pero tú no eres feliz. Y Topo Poy siempre te lo ha dicho, y es por eso, porque tú tienes un corazón negro en alguna parte. Entonces, ahí es que yo no creo que cuando se apaga la luz, que tú eres muy buena persona. No, usted, cuando usted explota así, le dice tanta cosa a una persona y sale tanto odio de tu corazón, no puedo creer que tú eres una persona buena cuando se apaga la cámara. Porque tú puedes buscar tu view sin desearle el mal a nadie. Porque yo lo que te deseo es que Dios te proteja y te bendiga y te cuide y te libre de tu mal, al igual que a tu plataforma y a toda tu familia y a todo el que te rodea. En especial a los que siguen mi plataforma de Filillo TV Show, mucha salud y muchas bendiciones. ¡Bendiciones!